Acá estamos en el picnic que propone Natacha Laurino y sus alumnos de Cocina con Amigos. Cocina con Amigos. Todos los cursos de Natacha tienen la particularidad de que son diferentes, son especiales y siempre propugnando que la gente se encuentre. Es verdad. Sí, la verdad que tenemos... Ellos hacen que sea tan lindo la cocina, mis alumnos. Pero hay algunos cursos que son difíciles porque charlan y no se puede dar la clase. Es verdad, también, eso es cierto. ¿Estos alumnos cómo son? ¿Qué tal son? ¿Las chicas son aplicadas? Sí. Lola tiene cara aplicada. El odontólogo lo dice mi odontólogo. Y Santiaguito me parece que deben ser revoltosos. Sí, son, hay alumnos revoltosos. Sí, lo disimulé bien. Hay diversidad. Está el que va porque quiere cocinar y aprender, está el claro. que quiere ir a compartir, está el que quiere ir como solo Choli. Por lo social, está todo. En el grupo está todo. Está todo. Y eso es lo que es todo. Divertido. Claro. Cada uno tiene una motivación y la lleva y está buenísimo. Bueno, vamos a proceder. Eso. Acá, en vivo. Sí. Sofi, ¿qué vas a hacer? Ahora les vamos a mostrar cómo hicimos el relleno del pionono. Que pusimos queso crema, palta y aceitunas. Lo cortamos todo chiquitito y le vamos a agregar apenas un poco de sal porque ya las aceitunas son bastante saladas. Y bueno, lo rellenamos. En realidad, acá, como les dije antes, el pionono sí lo compramos. ¿Podría hacer lo mismo levantando un poquitito para allá? Sí, sí. Claro. Perdón. Ahí está. Sí, está. Que la cámara me sigue, tenés que decir. Si la cámara me sigue, hablamos. La cámara me sigue. Tengamos en cuenta que ellos lo hacen de manera absolutamente amateur, el tema de la cocina. No es para dedicarse. Uh-huh. No. Van a cocinar por hobby, por placer. Claro. Es tan lindo el grupo porque vienen, cuentan sus historias, se divierten. Hace un poco de terapia. Y allá, tiene el zucchini relleno. Sí, zucchini, del otro lado. Sí, vamos. Dale, tímido, Santi. Pablo el tímido. Vamos, tú puedes, Pablo. Bueno, tú puedes. Sí, Santi. Ya dejamos previamente, ya pasamos el zucchini por la mandolina. Lo que tenemos que hacer básicamente es rellenarlo. Es muy sencillo, es simplemente darle una pequeña vuelta. Un poquito de tomate seco. Perfecto. Sí, como decía recién Rebeca, es netamente amateur, no hay profesionales. O sea, la idea es justamente liberarse un poquito la cabeza de la rutina. Carbadiente para que sostenga. Bien. Para que lo corte un poquito. ¿Ese lo cocinan al vapor o lo no, come no, así? No, se puede comer crudo tranquilamente. Crudo. Esto tiene el envoltín, tiene cebolla de verdeo, tiene queso crema, tiene los tomatitos y los cherries confitados. Pero además, para cuidarse es este No, pinene. Claro, la idea es no comer tanta harina, tanto... Muy bien. ¿Te gustó, Tincho? Muy bien. Algo diferente. Bueno, y en la manga, ¿qué tienen de color rojito? Bueno, tenemos gourmet. Espera. Ahora sí. Un hummus. Tenemos un hummus de garbanzo y le pusimos... ¿Lo tiñeron con remolacha? Remolacha cocida, muy bien. Leche color tan lindo. Le voy a dar este color tan lindo. El color. Muy bueno. Y sal, le podemos poner sal, aceite de oliva, pimienta sí. y limón. Y limón. Bueno, buenísimo cómo quedó. Excelente. Se mixea. Claro. Todo se va procesando y con el aceite de oliva al final se emulsiona y se logra esto. Bárbaro. ¿Y de postre? De postre tenemos acá unas... Chicos, vamos, Ariel. Hola. Además de haberle hecho los brackets a ella, digo, tiene que hacer otra cosa. Nos tiene que hacer... Pero al Malbec, que lo procesamos y lo mezclamos con helado. Sí. Y bueno, lo procesamos y quedó un hermoso postre. Buenísimo. Ahí está, todo al Malbec con helado. Fácil, pero al Malbec con helado. Bueno, más fácil que un mientras vamos probando, a ver, ¿por dónde va a entrar, Tincho? Espera, acá estoy. ¿Por dónde empezamos? Bueno, así es. Voy a seguir el cronograma estipulado por los señores cocineros. ¿Por qué no seguís vos con el programa real que nosotros hacemos la ruta del...? Probando. Bien, Lola, aprieta fuerte. ¿Cómo maneja la manga, Muy bien, Lola. Excelente. Bien, Lola. Chicos, disculpen, la hojita es de cilantro. Por las dudas, si no les gusta el cilantro, por ahí es un sabor muy, muy particular. El que quiere lo consume, si no, lo puede retirar. Bien, próximos cursos hasta terminar el año. Bueno, vamos a dar cocina natural. Cocina natural. Que es muy lindo para esta época. También vamos a dar pastelería avanzada.
pastelería básica. Bueno, tenemos cocina, este Cocina con Amigos que está por terminar pronto, a fin de año en realidad. Después estamos dando cocina étnica, que es Cocina por el Mundo, que es muy lindo, esa recién empieza. Y bueno, siempre damos los cursos cortos, que es sushi. Vamos a dar un curso nuevo que es como un workshop de macarrón, que dimos uno, nos fue muy bueno, bien, vamos a dar bueno otro. Eso, qué bueno. Y teléfono. 481-0804. Perfecto. Hola, contactan y ven, y si no, en la en página en Facebook de Natacha L, de Natacha Laurino, que tiene ahí toda la, la cantidad de cursos. Esto está buenas. Vamos, es la idea, Fabi, es la idea. Está rico. Buenazo, dice el cordobés. Ricazo y buenazo. Hacemos nosotros un intermedio con música y nos vamos todos al desfile. Del alumno que no vino, ¿cómo se llama? La cilantro, de cilantro. 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 De don cilantro. Corte, 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 corte. Se armó el picnic acá, en medio del estudio, efectivamente. Vamos al corte, ya volvemos.